Hello, hello my friend. En el video de hoy contestaremos a dos preguntas que me han hecho llegar aquí al canal de YouTube. La primera habla sobre el botón de sincronización. Cuando no funciona, ¿por qué razón no funciona? Si ya tenemos activada la sincronización y si ustedes se ven aquí en este ejemplo, tenemos eh, dos canciones, una con un BPM de 76 y otra con un BPM de 121. Si yo le doy sincronización, debería sincronizar las canciones, pero lamentablemente no las sincroniza. Vamos a ver cómo resolvemos esto. Y la segunda es cómo hago para que aparezca nuevamente las 6 leads aquí horizontal, como me aparecía en versiones anteriores de Virtual DJ. Y que ya, para no usar la que aparezca aquí, la que aparece aquí horizontalmente, que aparezca acá. ¿Listo? Bueno. Esas son las dos preguntas que vamos a contestar en el video de hoy para los que se quieran quedar. Los que no, pues eh, pueden buscar otro video en YouTube. Pero antes quiero agradecer a todos los seguidores, a toda la comunidad, porque ya somos más de 10.000 seguidores. 10.000 Yo, la verdad que este canal pensé que de pronto iba a llegar a unos 3.000 o unos 4.000 seguidores. Pero ya he sobrepasado esa meta. Y también me he puesto una nueva meta que es conseguir los 100 mil seguidores para poder tener el botoncito de YouTube. Entonces, eh, espero que sigan así. Eh, muy fieles al canal. Con sus likes, con los comentarios. Eh, y que siga creciendo esta comunidad. Que sigamos siendo una comunidad de apoyo, de conocimiento, de fortalecimiento en el arte del DJ. ¿Listo? Entonces, para todos ustedes. Mil y mil gracias y un abrazo inmenso. Vamos a arrancar. Cuando ya revisamos que las configuraciones están bien y que aún así no me funciona este botoncito, es por una circunstancia. El pitch tiene un rango de ejecución. En este caso, tenemos el rango del pitch en 10. Pero como... Eh, la diferencia de los bpm es muy grande tendremos que bajarla muchas veces no nos acordamos de esto pero virtual dj tiene una configuración la cual nos facilita eso que es si le damos aquí en pitch configuración las opciones y aquí vamos a escribir pitch encontramos Auto pitch range y esto significa que si lo colocamos en sí automáticamente, independientemente de la diferencia de BPMs, él va a ajustar el rango del pitch. Si le damos a sincronizar, si se fijan, ahora sí ya me lo movió. ¿Y a cuánto me lo dejó? Vamos a ver. Rango de pitch. No lo tiene marcado. Porque está. El modo auto listo. Entonces, eh, siempre que carguemos una canción con un pis o una diferencia de BPM es muy grande, eh, él automáticamente nos la va a agarrar y la va a sincronizar. Esa es la primera para las personas que de pronto tengan este error y que digan ay, no puedo eh, meter esta canción porque el BPM está muy elevado o muy bajito. Con esto ya lo podemos hacer. ¿Listo? Eh, segundo, la list Entonces también tenemos que ir aquí a configuración y escribimos list mm. Entonces, show horizontal, silent ¿Listo? El predeterminado viene que no. Entonces le colocamos que sí. Y listo. ¿Para qué la queremos aquí? Por comodidad. Ya sabemos que la utilidad de esto es ejemplo cuando de pronto se nos acerca alguien y nos dice. Eh, oiganito necesito que me ponga esta canción. Entonces usted dice a. Ah, pues se la puedo meter dentro de unos 15-10 minutos. Entonces usted la puede apartar acá. Si se fijan, cargo acá y también cargo acá. Es la misma. Que está escuchando, probando música. Dice, ah, bueno, esta me va a servir dentro de dos o tres temas más adelante. Entonces podemos ir cargándola acá. Y a medida que la vamos cargando acá, pues también se va cargando acá. Entonces ya es como más por comodidad si lo quieren. Ahí si quieren mantener esto como más desplegado. Y aquí esto lo podemos colocar a nuestro gusto. Desde aquí también podemos hacer la eliminación. Limpiar la lista y automáticamente también se limpia acá. Listo. Más que todo es como por comodidad. Mucha gente que lleva tiempo con Virtual DJ eh, está acostumbrado a la side list acá. Entonces ya saben cómo colocarla ya saben cómo solucionar el problema del botón de sincronización si lo llegan a tener y nuevamente muchas gracias por estar apoyando este proyecto recuerden que ya estamos haciendo los videos en mi fanpage sobre el curso de DJ y las prácticas ya estamos con la de ya hicimos la de merengue en estos días vamos a hacer la de salsa y música electrónica entonces eh, muy pendientes las personas que no se han activado para que le llegue la notificación, tienen que ir al canal de Facebook. ¿Listo? Bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero les haya gustado. No olviden dar manito arriba, suscribirse al canal, comentar, compartir, escuchar mucha música, practicar, pero sobre todo pasarla muy bien. Hasta la próxima. Bye bye.